Las campanas de la Basílica de la Natividad han terminado de sonar hace solo un momento y ya se oye el canto del muezzin llamando a la oración. Llevo en Belén pocas horas y el impacto fue muy fuerte. La ciudad está separada de Jerusalén por un muro de 8 metros de altura y los grafitis cuentan todo el dolor y la rabia de la gente que habla de vivir en una prisión al aire libre. Y precisamente aquí he conocido una historia de esperanza y de futuro para los niños y jóvenes de Belén, la historia del proyecto Armonía entre los Pueblos. El campus cambió muchas cosas en mi vida a través de la danza. Fue muy lindo descubrirla porque aquí en Belén no teníamos a disposición nada de esto. Vengo al campus desde hace 5 años. Me gustó mucho la escalada con la cuerda junto a Gabriel, las danzas, los movimientos y la forma de acoger a los niños. Esto me ha ayudado mucho para mi futuro, a cómo tratar a la gente con respeto. Durante unas 2 semanas al año, alrededor de 150 niños y jóvenes participan en el campus organizado por la Asociación Cultural Dance Lab Armonía, expresión del taller académico de danza de Montecatini Terme en Italia. Es un verdadero taller de artes, huésped de la Asociación Niños Sin Fronteras de la Fundación Juan Pablo II en Belén. El campus empieza por la mañana a las 9:30 con el saludo al sol, una oración que hacemos todos juntos, una oración laica en la que todos se sienten bien. A partir de ahí, nos dividimos en los distintos cursos, en los que hay también otros profesionales, y además tenemos a todas estas chicas que, estando en el curso avanzado de la escuela, pueden enseñar la base de algunas disciplinas. Tal vez una especificidad que aporta este campus a estos niños es que transforma un poco su imaginario. El otro día, observando a los niños pequeños jugar, me di cuenta que era un juego espontáneo, en el que habían armas, había una víctima y los demás estaban a su alrededor. Nosotros aportamos un discurso diferente. Los juegos artísticos, con la música y la poesía, aportan elementos positivos al imaginario del niño. Danno all'immaginario del bambino elementi positivi. El principal problema aquí es el del idioma. Al finalizar los 15 días, vi que en realidad no necesitábamos comunicarnos con palabras, sino que bastaba con la comunicación corporal, o sea, del arte. Estábamos dispuestos a dar lo que sabíamos y preparados para cualquier imprevisto, pero en realidad lo que encontramos fue una gran acogida por parte de los niños y también de sus familias, con las que nacieron verdaderas relaciones que se siguen cultivando todavía hoy. Sinceramente, soy una gran admiradora de este programa desde sus inicios. Me gusta mucho que mis hijos tengan una visión de futuro. El campus Armonía entre los Pueblos les ofreció una idea muy hermosa y quiero que tengan esta visión, que puedan seguir por este camino y desarrollar cada vez más sus talentos. Estos niños descubren a través de este campus que tienen la posibilidad de expresar todo lo que llevan dentro. Descubriendo su talento artístico, descubren la verdadera libertad. Hoy hay emoción en el campus. Es la última noche y todo está listo para el espectáculo final. Entre los invitados está también el padre Ibrahim Faltas, que fue el primero en creer en este proyecto. Por fin vi la sonrisa y la alegría en el rostro de nuestros niños. Estos niños han vivido tiempos difíciles, han vivido la intifada, han vivido el tema del muro,
Basta de guerra y de violencia. Estos niños necesitan un futuro mejor del que han vivido sus padres. Trabajemos por un futuro mejor para estos niños y estos jóvenes. Futuro. Es increíble la cantidad de veces que he escuchado esta palabra en estos días difíciles y estupendos. Es lo que todos indistintamente deseamos, algo que no solo hay que soñarlo, sino también construirlo. En tu trayectoria personal, ¿qué huella ha dejado esta experiencia? Este proyecto ha tenido un impacto muy grande en mi vida, porque al frecuentar el ambiente tan intercultural que se creaba alrededor del campus, entendí que el rumbo profesional de mis estudios que más me interesaba era el de las relaciones internacionales y, por lo tanto, profesionalizar este ámbito a través de la experiencia que he vivido. Siempre, cada día me preguntaba si lo que estaba haciendo tenía sentido, si realmente podía ser una gota en este mar de dolor. El amor que este año recibimos de estas personas me ha hecho sentir algo. Una gota la hemos lanzado en este mar. Realmente, a este punto, tengo que agradecer a Chiara Lubich, que me dijo cómo hacer para convivir con ellos, abrazada a ellos, y de la mano para caminar juntos.